Muy buenas tardes, amables televidentes. Estamos de nuevo en nuestra cita con su programa Conexión Institucional, hoy transmitiendo desde nuestras bellas instalaciones del Técnico Agropecuario y en Salud de Sonsón. Para el día de hoy tenemos varios temas para compartir con ustedes. Vamos a tener una entrevista con el profesor Arquímedes Romero, que nos va a contar un poco de la historia de nuestra institución. Vamos a hablar con la bibliotecaria Adela Cardona, que nos va a contar sobre la celebración de los 50 años de nuestro colegio, y vamos a hablar sobre la especialidad de agropecuaria con la profesora Sonia Janet Castañeda Rincón. Esperamos entonces que nos acompañen y no se despeguen del televisor para que se puedan dar cuenta de todas las cosas bonitas que tiene para ofrecerles nuestro colegio. Bueno, y ahora iniciamos con una entrevista que nos tiene la profe Lady Castañeda con nuestro rector Gabriel Jaime Saldarriaga Gil. Él nos va a contar un poco acerca de él para que quienes no lo conozcan tengan la posibilidad de conocer un poco de él. Empecemos. Bienvenidos al programa Conexión Institucional. Hoy desde la institución educativa Técnico Agropecuaria y en Salud de Sonsón. Está con nosotros el rector de la institución, administrador Gabriel Jaime Saldarriaga Gil. Don Gabriel, queremos que usted nos cuente un poquito de su vida, ya que muy poquitas personas lo conocen, entonces queremos empezar con eso. Ok, pues mi nombre es Gabriel Jaime Saldarriaga, egresado de la Universidad de FIDE en el año 85, con una experiencia en el sector privado a nivel de producción, más o menos casi de unos 20 años. Hace 10 años fui vinculado a la Secretaría de Educación a través de la nueva convocatoria para los profesionales. Inicié en la ciudad de Caucasia, en la institución del Liceo Consejo Municipal. Allí estuve 5 años al frente de todo el proyecto educativo. Después fui ubicado remitido al municipio de Don Matías, donde desarrollamos unas estrategias para volver el colegio digital. Y desde el año pasado, más o menos por la época del mes de mayo, se presentó la propuesta de venir a esta institución. Me pareció muy interesante y un reto muy ambicioso cuando vi el tipo de institución. Sí, don Gabriel, para allá iba. Queremos que nos cuente cuáles eran sus expectativas cuando le hicieron el ofrecimiento de ser rector de nuestra institución educativa. Bueno, la verdad para mí fue una sorpresa grande ver el tipo de institución educativa que presentaba. Vi una institución muy organizada en la parte académica y con un reto muy grande en el sector de producción por los proyectos agropecuarios. Las modalidades en sí que tenían la misma institución, tanto en la parte de salud como en la parte agropecuaria, son en cierta manera la demanda que hay para la zona del oriente antioqueño y concretamente para el municipio de Sonsón. Se constituían en un reto grande porque venían atendiendo las necesidades de la zona. Sin embargo, yo pienso que dentro de lo que encontré en la institución se requería también mucho el trabajo a nivel de actualizar ciertos conceptos al interior administrativo. Vemos, por ejemplo, que tenemos un equipo humano muy completo, muy competente, pero la institución no está actualizada en los programas del manejo informático. Los proyectos que maneja la gobernación a nivel de mejorar la calidad de educación, para nosotros es un reto importante lograr que la institución nuestra empiece a participar de esos proyectos. Varios de los proyectos, incluso en que Colombia Aprende, la institución no estaba involucrada. Antioquia Digital tampoco la tenía dentro de los programas. Pienso que la distancia y algunos factores del orden de academia nos estaba afectando eso. Yo creo que esa es la parte del reto que tenemos para este año, tenemos que vincularnos a esos programas en Sí, don Gabriel, Antioquia. Con respecto a eso queremos que le cuente a los televidentes cómo es actualmente el funcionamiento de la institución educativa. Bueno, si bien es cierto que fui nombrado en encargo, y eso nos ha sembrado en una situación de incertidumbre en cierta manera.
He optado por tomar la decisión de no pensar en hasta qué momento voy a estar dentro de la institución. Pienso que desde el momento en que vine, la idea era aportarle a la institución. Estamos en ese cuento, tratando de organizar todos esos espacios para que podamos ser un colegio actualizado y que nos permita mejorar nuestra participación en las pruebas a nivel nacional. Pienso que este colegio, y dicho por un colega que visitó la institución, manifestaba que es el mejor colegio que tiene Antioquia en instalaciones físicas, en equipo humano, tanto en docentes como estudiantes. Yo pienso que los estudiantes nuestros son estudiantes con una actitud muy positiva para el proceso de aprendizaje. Y pienso que los estudiantes nuestros también lo que tienen que visionar es que Sonsón es realmente una despensa en Antioquia. Y antes de irnos pensar en irnos para Río Negro, La Ceja, Medellín, pienso que hoy en día el sistema educativo no necesariamente nos tenemos que ir de nuestras veredas. Yo pienso que en la medida que los estudiantes conozcan el acceso a internet, el acceso a los diferentes programas que tiene la Gobernación de Antioquia, la misma Universidad de Antioquia, que está muy preocupada con la cantidad de demanda de estudiantes que tenemos, podemos pensar en que el colegio nuestro es el ideal para darle respuesta a muchas de las necesidades de las familias sonsoneñas. Bueno, don Gabriel, muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Ok, a ustedes muchas gracias por el espacio y los breves minutos de compartir con ustedes. Amables televidentes, continuamos entonces con la señora Adela Esther Cardona, quien nos tiene la entrevista con el profe Arquímedes Romero. Amigos televidentes, continuando entonces en esta entrega con nuestro espacio Conexión Institucional, tenemos la grata visita de nuestro profesor José Arquímedes Romero Suárez, y hemos querido invitarlo para hacerle un legado, para hacerle un homenaje, y que sea él quien nos cuente entonces cómo fue su llegada a Sonsón después de venir de una tierra tan lejana. Profe, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Adelita. Le agradezco la invitación y ojalá que pueda hablar algunas cositas interesantes que me han ocurrido. De todas maneras, la venida fue muy sencilla. Por allá, por el año 75, funcionaban unas escuelas agrícolas y unas escuelas hogares. Aquí en Sonsón existía la Escuela Hogar San Elías, y el Ministerio de Educación tuvo la oportunidad de nombrarme como profesor de agropecuarias acá. Y entonces hice el esfuerzo y me vine, estando yo pues en ese momento trabajando en el departamento de Nariño, exactamente en Pasto, y me llegó la noticia y ahí mismo arranqué y me vine aquí para este municipio tan agradable como es Sonsón. Profe, me imagino que no se ha arrepentido, porque aquí también sembró raíces, tiene a su esposa, a sus hijas que también pasaron por esta institución. Cuéntenos cómo fue esa parte entonces. Pues antes de que me diga qué anécdotas hay, pues esa es una de las anécdotas más especiales que hay, porque acá en el colegio vino a estudiar la que hoy es mi esposa y madre de mis hijas, y nos enamoramos y legalizamos el matrimonio aquí, siendo ella estudiante y yo profesor acá. Fue en el año 1979 como que organizamos el matrimonio, y ella terminó acá en el colegio como bachiller de promoción social. Bueno, profe, contémosle entonces a los televidentes, ¿usted cómo ve la diferencia, o cómo pudo analizar la diferencia de los estudiantes de ese entonces y los estudiantes con los que usted terminó hace 2 años que usted se retiró de la institución? Adelita, la educación siempre ha sido buena y será buena, y cada día debe ser más buena por la cantidad de elementos que le ponen al estudiante como herramientas de estudio. Sin embargo, pues anteriormente pareciera que fuera mejor, porque pues las políticas eran también distintas. Ahora el muchacho está entretenido en muchas cosas, porque hay demasiadas cosas para los alumnos, y entonces de pronto uno ve que el estudio poco, pero es porque se interesan en otras cosas más actualizadas, y ellos como que persiguen mucho la actualización.
Bueno, profe, ahora contémosle a los televidentes el ITA que usted recibió o al que usted llegó cuando llegó a nuestra institución y el que hay ahora, ¿qué aporte le pudo dejar usted y en qué pudo participar de los proyectos que se llevaron a cabo? Vea, del ITA, al principio llegué allí donde tiene la segunda planta, la normal, ahí funcionaba la escuela hogar. Después se hizo un estudio en vista de que el seminario estaba desocupado y propusieron un negocio al Ministerio de Educación Nacional y se compró y luego se hizo el propósito de que se fundara el Colegio Agropecuario acá como ITA de Sonsón, cosa que fue fácil en ese entonces. Y pasamos acá, pero esto era unos potreros abandonados. El trabajo que llegamos a hacer con los compañeros que en ese entonces estuvimos fue muy duro. Trabajamos todo el día adecuando terrenos, adecuando potreros y reforestando, y hasta que logramos culminar con una empresa bastante disidente que está marchando actualmente, que es la ganadería. La fundamos bastante bien y ahí se sostiene, está muy bien tenida y sigue siendo la granja más bonita del colegio. El colegio, por supuesto, que es el colegio mejor de Sonsón. Claro que sí, profe. Profe, también quisiera entonces que, si como le estaba diciendo y como usted mismo me contaba ahorita, que antes de que le preguntara alguna anécdota, alguna cosa que se le parezca a usted relevante que podamos como resaltar en esta celebración de las bodas de oro. Es, a ver, recuerda, ojalá viniera mucha gente la que ha pasado, porque ha pasado gente bastante acá. 37 años duré aquí en la institución. Se hicieron trabajos, muchos trabajos para recordar los muchachos, y si vienen, verán, algunos dirán, vea aquí habíamos hecho los estanques para las truchas, porque yo los trabajé con los muchachos, los dos galpones también son producto de, pues, uno casi que lo terminamos con los muchachos, el otro sí, los planos que los elaboré yo, y se colocó el acueducto para el establo. Le colocamos a los potreros un poco de sistema de riego, que eso se fue perdiendo. Pero qué bueno y qué hermoso va a ser esta celebración de sus 50 años, Adelita. Qué bueno. Y cuénteme, profe, ¿usted quisiera encontrarse con algún alumno, algunos alumnos en especial, que hubieran tenido como una grata recordación o como de esos que no pasaban desapercibidos, o algún profesor, compañero de su época, o personas que usted quisiera ver en especial en este encuentro? Pues a ver, ojalá vinieran muchos, y en especial no digo porque yo fui apreciado por todos, pues yo no tuve ningún problema, y con los compañeros menos, con los compañeros de trabajo muy muy especial, y ellos fueron muy especiales, aprendí mucho de ellos. Ojalá vinieran, ojalá lográramos encontrarnos otra vez, y los estudiantes, me alegraría que vinieran todos esos profesionales que sé que ya lo son, y qué bueno haber pasado por las manos mías como instructor de enseñanza. Qué bueno. Profe, y ya para terminar esta pequeña entrevista, contémosle a los televidentes, a sus egresados, a sus exalumnos, a sus excompañeros, ¿qué hace hoy en día Arquímedes Romero con el tiempo que le queda libre? Gracias a Dios que ya puede disfrutar de su hogar y de todo lo que tiene planeado. Adelita, hay muchas cosas por hacer. Aparentemente uno dice, ¿y qué hace que...? ¿Cómo se siente sin hacer nada? Entonces yo suelto la risa, porque sin hacer nada, pues la palabra como hacer nada como que no existe. Hay que estudiar, pues se me pegó lo de los libros y hay que leer. Hay que ayudar a hacer tareas. Por ahí todavía tengo una hija que necesita algo de consejos y orientaciones. Y un hobby que mantengo, que es el amor a la matemática. Soy aficionado, no soy profesional, pero soy aficionado y me mantengo en esas. Qué bueno, profe. En todo caso, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabe que usted es uno de los invitados especiales para la celebración de las bodas de oro, y entonces que sea usted quien nos invite también a los egresados, excompañeros y exalumnos a estas bodas de oro. Gracias, Adelita, y para los oyentes, que pasen la voz, como dicen, para aquellos muchachos que estudiaron acá y vengan acá a celebrar los 50 años de esta institución, y que vengan, porque pienso
como siempre he pensado, que es la mejor institución que tiene el municipio de Sonsón. Y muchas gracias a Elita. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Una de las cosas más importantes que va a vivenciar nuestra institución educativa en estos días son los 50 años. Vamos con Clara, que está con Adelita y nos va a contar todos los preparativos y lo que se está haciendo para esta celebración en nuestra institución educativa. Bueno, amables televidentes, continuando con nuestro espacio de conexión institucional, tenemos con nosotros a nuestra bibliotecaria y una de las abanderadas de los 50 años de nuestra institución, está con nosotros Adelester Cardona. Adelester, buenas tardes. Clarita, muchas gracias por la invitación y qué bueno que podamos entonces contarle a los televidentes a través de nuestro espacio Conexión Institucional cómo vamos con la preparación de las fiestas y de la celebración de las bodas de oro. Ok, bueno, para los que no sabían, en la semana del 4 al 8 de mayo nuestra institución se viste de fiesta, estamos celebrando los 50 años de existencia. Adelita, ¿cómo ha sido la preparación para este evento? Bueno, Clarita, realmente a nivel interno de la institución nos hemos repartido por comisiones y cada una de las comisiones está encargada de una de las partes de la celebración. La celebración la vamos a tener repartida del lunes al viernes, como ya dijiste, del 4 al 8 de mayo y lo tenemos repartido el lunes, vamos a hacer la inauguración, el martes vamos a hacer la apertura de la exposición, el miércoles va a ser la celebración del Día del Estudiante, el jueves va a ser el Día de la Familia y el viernes va a ser el Día del Exfuncionario ITA. Además tenemos el domingo 17, o sea los 8 días, la celebración del Encuentro de Egresados. Bueno, Adelita, ¿cuáles son las expectativas que tenemos frente a esa celebración a nivel de estudiantes, de docentes, de personal administrativo? Bueno, yo pienso que es una celebración muy grande y una fecha muy importante porque 50 años no se cumplen sin una vez. Es verdad. Entonces yo pienso que, pues aunque económicamente no podemos tirar la casa por la ventana, sí pensamos hacer una celebración muy linda. Vamos a iniciar entonces, como te decía, con un desfile inaugural, vamos a tener una Eucaristía, hemos invitado a los ex alumnos y egresados que son sacerdotes que nos pueden acompañar. Vamos a tener el martes una exposición muy linda que es de artesanías y fotografía. ¿Esta exposición dónde va a estar ubicada? La vamos a tener ubicada acá en nuestra institución, en el aula de audiovisuales, buscando que no vamos a interrumpir muchos espacios de la institución y que la puedan visitar tanto propios como extraños. Perfecto, Adelita, el día miércoles, ¿qué tenemos? El día miércoles tenemos la celebración del Día del Estudiante y vamos a tener una de las celebraciones con música, pues que buscamos que sea pues como la parranda de los jóvenes en nuestra institución, van a tener su refrigerio y vamos a darles el recordatorio. El día jueves vamos a tener la celebración, exacto, de la familia, pues esperamos muy buena asistencia de padres y madres de familia, vamos a tener una conferencia muy especial, vamos a tener el recordatorio también para ellos y el sabor social. El sabor social, exacto, Adelita, ¿cuál es el día en el que egresados y personas que han hecho parte de esa institución se van a reencontrar de nuevo? El viernes el 8 tenemos entonces la invitación para los exfuncionarios que han pasado por nuestra institución y vamos a tener un acto cívico especial como conmemorativo con ellos y pues hacerles un reconocimiento en esta fecha tan especial. Y a los 8 días tenemos entonces la celebración del Día del Egresado, es el domingo 17 de mayo, vamos a tener una bienvenida a las 9 de la mañana acá en el colegio con un refrigerio, luego continuamos con un encuentro deportivo, esperamos que se pueda organizar entre los egresados y los alumnos de la institución. Vamos a continuar con la Eucaristía, que también nos van a acompañar sacerdotes egresados, luego el sabor social, que va a ser un almuerzo campestre, después otro encuentro deportivo, si los compañeros están dispuestos y en capacidad todavía después del almuerzo, y por último un refrigerio para la despedida. Nosotros pedimos para este evento, que es el Día del Egresado y se está organizando por los mismos egresados desde fuera, una cuota de 50 mil pesos que se está depositando en una cuenta bancaria que se abrió a nombre de Miriam Astrid Suárez Duque, que es egresada de la institución, y o Bodas de Oro del Técnico Agropecuario. Perfecto, Adelita.
Para esta celebración se unieron a nosotros con lo de la fusión de las instituciones, las escuelas rurales. ¿Cuál es la participación de ellos en esta celebración? Bueno, aunque quisiéramos que estuvieran con nosotros toda la semana, es muy difícil por muchos aspectos. Primero, la distancia que hay de las veredas tan retiradas. La única que tenemos cerquita es la de Tasajo y seríamos pues como las de la zona fría del lado de acá que está Aures y Venteaderos. Y las otras son las del Cañón del Arma, pues la carretera siempre da mucha dificultad y con la dificultad que hubo con los de Río Verde también nos queda pues muy difícil, el tiempo y el transporte es muy difícil. Sin embargo, se invitaron para que nos acompañen una comisión para que asista al desfile del primer día. Exacto, perfecto, Adelita. ¿Cómo han sentido los estudiantes esta celebración? A ver, yo pienso que hay mucha expectativa por parte de los estudiantes y también de los egresados y de los exfuncionarios. Uno escucha comentarios y uno, pues los muchachos están muy entusiasmados, pero yo pienso que es como hasta el día que se llegue la celebración que se va a ver qué fue realmente lo que se hizo. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos promocionando la camiseta para que el día del desfile podamos asistir con la camiseta la mayor cantidad de alumnos pues y de funcionarios que la podamos adquirir. Y pues ellos están, yo pienso que están muy entusiasmados. Se va a hacer también una exposición a través de las carteleras de acá del colegio. Y por ejemplo, en clases de español, la profe Sandra me parece que hizo un trabajo muy lindo con los quintos, que fue hacer una cartelera alusiva a los 50 años. Bueno, Adelita, quisiéramos que nos mostrara la camiseta y nos hablara de precios, que yo sé que también mucha gente que aunque no pertenezca a la institución la quisiera tener. Claro que sí, Clarita. Entonces la camiseta es esta, tiene estampado en la parte delantera el escudo de los 50 años con la bandera de la institución y en la parte trasera, en un tamaño más grande, el escudo de los 50 años. Para adquirirla, la estamos recibiendo, se está recolectando el dinero en la biblioteca, tiene un costo de 12.000 pesos para adulto, el tallaje es entre la S y la XL, y para los niños tiene un costo de 10.000 pesos. ¿Hay un plazo, Adelita, para esta camiseta? Pues, Clarita, máximo vamos a recibir el dinero hasta 15 días antes, porque por efectos de estampación, pues necesitamos darle también tiempo a ellos para que nos puedan dar cumplimiento. Exacto. Bueno, Adelita, ya para finalizar, quisiera que usted invitara a toda la población para que haga parte de esta celebración. Claro que sí, Clarita, muchas gracias. Amables televidentes, ya saben, entonces, alumnos, exalumnos, egresados, exfuncionarios, todas las personas que hayan tenido que ver con nuestra institución y que hayan pasado por este hermoso hogar, este hogar te acoge de nuevo y te abre los brazos. Bienvenidos y queremos contar contigo en estas bodas de oro en el año 2015. Las especialidades de nuestra institución educativa son salud y agropecuaria. Tenemos con nosotros la docente Sonia Janet Castañeda, quien nos va a contar acerca de proyectos y procesos que se llevan a cabo en la especialidad de agropecuaria. Tenemos acá con nosotros a la profesora Sonia Castañeda, ella es docente de la especialidad de agropecuaria en nuestra institución. Profe, bienvenida. Muchas gracias, Clara, por invitarnos y un saludo muy especial para todos y qué rico poderles contar de qué se trata nuestra especialidad. Bueno, profe, empecemos por ahí. ¿De qué se trata la especialidad de agropecuaria? Bueno, la institución cuenta en este momento con dos especialidades, salud y agropecuaria. Me corresponde pues el trabajo de la parte agropecuaria. Es, digamos, que una serie de actividades que complementa el proceso académico de formación de los muchachos en la parte de especialidad. Profe, ¿hacia qué trabajos o qué tipo de actividades realizan los muchachos en esta práctica? La especialidad está, digamos, que dividida en dos partes. Una parte que es el desarrollo agrícola, que es todo lo que corresponde a la planeación, establecimiento y comercialización de cultivos, y la parte de producción pecuaria, que es todo el manejo y producción de animales. La práctica se enfoca directamente con el desarrollo práctico de actividades de agrícola y de pecuaria. ¿Por qué los estudiantes deben hacer esta práctica? ¿Es obligatorio para todos? Es obligatorio para todos porque es un complemento de la formación. No podemos definir si un estudiante alcanzó o no los logros de determinada área si no podemos, digamos que comprobar en la realidad
sí realmente obtuvo esas habilidades en el desarrollo práctico. Profe, ¿desde qué grado hacen los estudiantes práctica? Los estudiantes hacen práctica en esta institución desde preescolar, porque la especialidad tiene unos fundamentos desde preescolar hasta el grado noveno. Ahí desarrollan toda la parte práctica como para que ellos fundamenten si realmente ese es su interés. Pero ya específicamente para especialidad están para grado décimo y grado once, como complemento de la parte teórica. Perfecto. ¿Qué trabajos desarrollan los chicos durante la práctica? Eso corresponde a una planeación que se hace al inicio del año con el docente correspondiente. Para este caso estoy dirigiendo la de 11 y en este momento se tiene un proyecto que es una siembra de frijol. Pero los estudiantes, como la institución tiene un convenio con el SENA, deben desarrollar otra parte práctica que corresponde a otras horas, otro número de horas de práctica para poder graduarse, no solamente como bachilleres en agropecuaria, sino también como técnicos con el SENA que lo hacen a la par. Perfecto. Profe, si hay estudiantes que no pueden hacer la práctica, ¿qué pasa con ellos? Si no hay práctica, no puede haber un grado en la técnica. Pero normalmente cuando un estudiante no puede hacer práctica hay una razón que lo justifica. Entonces uno busca alguna estrategia que ellos puedan alcanzar los logros, aunque sea en menor tiempo, haciendo trabajos extra a los que hacen los demás estudiantes, para que ellos también alcancen los logros. Muy bien, profe, una parte muy importante que es la parte económica. ¿De dónde salen los recursos que puedan sostener estos tipos de proyectos que desarrollan los chicos? Muy buena pregunta, Clara. El colegio nos aporta el terreno, nos aporta la labor de la arada, que la hacen con la maquinaria agrícola de la institución, nos regala el abono orgánico porque el colegio lo produce, y ya la parte de mano de obra y de insumos, entonces los estudiantes lo aportan con la ayuda de los padres de familia, y lo que quede como ganancia del trabajo es para los estudiantes. Muy bien, profe, hablando de los estudiantes, ¿cuál es el interés de ellos realizando la práctica? Para los estudiantes la parte práctica es muy importante. Yo diría que es para lo que más interés muestran a la hora de la especialidad. La parte teórica no es para ellos muy amigable, porque implica el tener que estar en el salón, el tener que escuchar siempre el profesor que está hablando, mientras que la parte práctica está al aire libre, están haciendo y están comprobando que son capaces de hacer, se ve crecer la planta, se ve crecer el animal, qué vamos a vender y se ve después el dinero, que es lo que a ellos les gusta. Muy bien, profe, ya para terminar, usted como docente, ¿cuáles son los logros que ha alcanzado con esta especialidad de agropecuaria? Yo diría que todo lo que me he propuesto, porque los estudiantes ven uno la satisfacción cuando se hace un cultivo, cuando se vende, cuando fui capaz de castrar un animal, cuando fui capaz de inyectarlo, cuando ya sé cómo se hace esto, cómo se hace esta otra actividad. Yo creo que esa es la mayor satisfacción para uno, porque eso es lo que uno está orientando. Entonces, han sido todos los logros que me he propuesto. Todo lo que he querido lo he conseguido aquí con los muchachos. Bueno, ahora nos encontramos con Alejandra y Alexandra, dos estudiantes de la especialidad de agropecuaria. Alejandra, yo quisiera preguntarle, ¿es útil las habilidades que ustedes adquieren en la práctica de agropecuaria? Sí, son muy útiles y es importante que las tengamos presentes y que vayamos como enfocándonos en ese camino, porque igual ya viene algo que se llama restitución de tierras, que muchos deberían de conocer, y necesitamos gente que sepa de agropecuaria para que pueda ayudar en ese proceso. Bien, Alejandra, ¿qué trabajos desarrollan ustedes durante la práctica? Cultivos, administración de animales, todo lo que tiene que ver con siembra, con riego, y no solo eso, sino el mantenimiento y la vacunación, la desparasitación, todos estos procesos que llevan a la sanidad animal y a buenos cultivos. Perfecto. Ahora le preguntamos a Alexandra. Alexandra, ¿les gusta el trabajo de la práctica? Sí, realmente los que estamos aquí es porque esto es lo que nos interesa, lo que nos gusta hacer. Y además porque no se centra en algo teórico, sino la práctica en sí es algo, una experiencia enriquecedora y divertida. ¿Ustedes qué invitación les harían a la población estudiantil de Sonsón para que se motiven por estudiar en la institución y en especial en la especialidad de agropecuaria? Que
nosotros contamos con una muy buena institución, muy buenos profesores con calidad humana y especialidad agropecuaria es muy buena. Muchas gracias. Queremos que nos cuente a rasgos generales cómo es el trabajo en la especialidad de salud y cuáles son los centros de práctica que han tenido los estudiantes. Para la especialidad de salud tenemos que manejarlo en dos formas porque en este momento estamos manejando dos ofertas. El año 2014 y para el año 2015 los estudiantes de 10A y 11A respectivamente vienen desarrollando la oferta de cuidado integral del adulto mayor. Esta formación comprende dos competencias. En décimo se da mayor fortaleza a la parte de gerontología y en once se trabaja la parte de gerontología y la de geriatría. Las prácticas han estado direccionadas. En el año anterior se trabajó en Centro Vida y en el Centro de Bienestar del Anciano y se hacían diversas prácticas de acuerdo a la formación en competencias mismas que se venía desarrollando desde el campo de la gerontología. Y para el presente año se proyecta continuar con las prácticas en el Centro de Bienestar del Anciano, ampliando ya al campo de la geriatría que tiene que ver más con la parte asistencial. Digo que se tienen proyectadas porque hay algunas situaciones a raíz de un decreto que tenemos, un decreto de índole nacional que está regulando algunas situaciones, entonces estamos a la espera de que se pueda reiniciar las actividades que allí se venían realizando. ¿Cómo se proyecta la práctica en el Centro de Bienestar del Anciano? Trabajan una parte lúdica, recreativa, en la parte de apoyo en terapia ocupacional, con la fisioterapeuta, con la gerontóloga del CBA, que es nuestra cooperadora, y se desarrolla una práctica ya asistencial que se desarrollaba entre las 6 y las 8 de la noche, donde iba un practicante y desarrollaba una parte de acompañamiento. Esta es la parte de cuidado integral del adulto mayor y tenemos el segundo componente de nuestra especialidad que es la oferta de apoyo administrativo en salud. Para la parte de apoyo administrativo en salud se manejan cinco competencias. Que son atención y orientación del usuario en la red de servicios de salud, la parte de afiliación de la población al régimen contributivo, al régimen subsidiado, admisión del usuario en la red de servicios de salud, la parte de facturación y caja y glosas. Esto tanto para décimo como para undécimo. Las competencias están distribuidas, las tres primeras para el grado décimo y las dos segundas para el grado once. Esta exigencia nos lleva a que tengamos prácticas en la Dirección Local de Salud, en la ESI Hospital San Juan de Dios y en las EPS del régimen subsidiado, donde hemos tenido también algunos practicantes. En las prácticas se desarrollan en horas de la tarde, en contrajornada de 3 a 5 y media, 6 de la tarde, y los sábados se realizan las prácticas de 7, 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Y también estamos con la misma circunstancia que plantea el decreto 055 de enero de 2015, que estamos a la espera que se pueda regular para poder entrar nuevamente a realizar las prácticas en todos estos espacios. En el momento se tienen las prácticas en la S Hospital San Juan de Dios. Amables televidentes, terminamos nuevamente con un espacio de su programa Conexión Institucional, pero no queremos irnos sin recordarles la cita que tenemos del 4 al 8 de mayo con la celebración de los 50 años de nuestra institución. Los esperamos a todos. Feliz tarde.